Esto es muy serio, afecta a las actividades, digamos, por eso ha sido como el gobernador ha salido tan fuertemente a respaldar a Salud Pública en sentido, diciendo que bueno, la provincia se va a hacer cargo. También el ministro Walter Villalba hizo suyas las palabras en sentido, pero no deja de ser un problema. Ustedes saben que en realidad el recorte ha venido de la mano de que el recorte es para salud. De manera que, bueno, si el recorte es para toda salud, no solamente va a ser en esta lucha contra el vector, sino que más adelante otras áreas también se pueden ver influenciadas. Ahora se profundiza más esta campaña de concientización, ¿no? Y que la gente también sea responsable para que no haya reservorio. Sí, eso yo creo que es lo más importante. Tenemos ahí muchas áreas por trabajar, digamos. Fíjese que tenemos que trabajar con la población, la cual tiene que concientizarse en que en el descacharrizado, en el trabajo en cada una de sus casas, ¿cierto? Estamos trabajando la línea ahora educativa, muy importante el trabajo con educación, con el guardián, trabajando con los chicos, ¿cierto? Y apostando a que en los sucesivos años de este trabajo, de este programa, hagamos una masa crítica de chicos concientizados, que es lo que nos tiene que ayudar, ¿cierto? Acá lo que nos falta mucho es educación y estamos apostando a ese perfil que es el más económico, de alguna manera, que es el más sano, porque no estamos apuntando a fumigar, a salir a apagar incendios, sino justamente a concientizar a las personas en el trabajo de lo que es la casa nuestra, digamos.